Saludamos a nuestros telespectadores cuando comenzamos una nueva edición del programa diocesano de Par en Par con unas palabras de nuestro obispo, don Jesús Murgui. A continuación, podremos ver el audiovisual Superhéroes, producido por las obras misionales pontificias con motivo de la jornada del Domund. Y después, asistiremos en Redován al encuentro de auroros de la Vega Baja. Seguiremos con algunas noticias sobre las actividades de la Iglesia Universal, singularmente del Papa Francisco. Y despediremos el programa con informaciones en formato breve de diversos acontecimientos diocesanos. Queridos amigos, este fin de semana estamos viviendo una de las celebraciones, de las jornadas más importantes de todo el año, el Domund, la jornada dedicada, centrada en las misiones. Dentro de todo el año es el día como más importante que la Iglesia pone delante de nosotros para recordarnos que la vocación misionera, el ser misioneros, es algo que afecta no solamente a unas cuantas personas que parten a tierras lejanas, sino que es algo consustancial con el ser cristiano. La persona que se ha encontrado a Jesús, la persona que tiene fe en el Señor, necesita, si esa fe está viva, compartir, hablar del Señor, compartir, transmitir la fe que Él ha recibido como don. Por tanto, el lema de este año, el cartel, sé valiente, la misión te espera, es una llamada que nos recuerda a todos, en definitiva, nuestra vocación a ser misioneros, nuestra vocación a ser testigos, a ser portadores de la fe de Jesús. Algo que afecta a los padres respecto a sus hijos, a los abuelos cristianos respecto a sus nietos, a todos nosotros respecto a nuestros vecinos, a la gente de nuestra parroquia, a la gente de nuestro pueblo, a la gente con la que nos relacionamos en el trabajo o en diversos ámbitos de la vida social. Sé valiente, la misión te espera, nos llama, por tanto, a todos. Pero tiene también un sonido de fondo que afecta muchísimo a la vocación, específicamente misionera, para dar la vida a Jesús, a la Iglesia, y partir a anunciar el Evangelio a lugares que son lejanos. Tiene una sintonía este lema, a mí al menos me suena, a lo que es el lema Jóvenes, Fe, Discernimiento Vocacional del próximo sínodo que de cara a los jóvenes ha convocado Papa Francisco. Por tanto, desde aquí un llamamiento a sentir todos la misión, a que en todas las parroquias y comunidades la ayuda económica, la colecta de ese día, la oración de ese día, el sentir, sea un sentir fuerte, compartido, cercano a nuestros misioneros, a nuestras misiones, un sentir sintiendo que nos afecta la misión a todos, pero también un día donde la oración por las vocaciones a la misión tenga un lugar preeminente de especial singularidad. Ánimo, sé valiente, la misión te espera. Una llamada del Señor a través de su Iglesia para todos, especialmente en esta época donde anunciar la fe es nuestra gran tarea, nuestra gran misión. Gracias y feliz semana. Saludos cordiales a todos, amigos y amigas de nuestro programa diocesano de Par en Par. Estamos encantados de volver una semana más a vuestras pantallas para contaros nuevas noticias, tanto diocesanas como eclesiales. Y hoy abrimos nuestro reportaje central con una jornada de dimensión universal. Y es que, como nos ha recordado nuestro obispo, este domingo 22 de octubre es el día del Domund. Y para reflexionar sobre esta jornada, las obras misionales pontificias nos ofrecen un audiovisual. Se trata de Superhéroe, una historia que nos enseña que no hay misión pequeña si el amor es grande. Y después viajaremos hasta Redován, donde ha tenido lugar el encuentro de Aurora de la Vega Baja, con la tradicional despierta, el rezo del Rosario de la Aurora y una Eucaristía en un parque de esta localidad. Pero bueno, Andrés. ¡Felicidades! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, ¿qué? ¿Dónde está el pequeñajo? ¿Qué ganas tengo de verle? Carmen lo está cambiando. Pero bueno, ¿y cómo has podido venir al final? Gracias a Dios he podido cambiar los billetes para mañana. Nos encanta tenerte aquí, hermano. Oye, ¿y Rafita qué tal? ¿Cómo lo lleva? ¿Está contento? Se puede, ¿eh? Vaya. Tu padre y yo jugábamos todas las tardes con ellos. Nos lo pasábamos bomba juntos. Prefiero jugar solo. Nunca pasan de moda. El mundo sigue necesitando superhéroes. Los superhéroes no existen. Son juguetes. A ver, no los de capa y mallas ajustadas, pero claro que existen. Tío, que ya soy mayor. ¿Y el primer hombre que llegó a la luna? ¿O los que inventaron el avión? Un superhéroe es aquel que ha descubierto su misión en el mundo y a pesar de las dificultades, tiene el valor de cumplirla. ¿Como tú? Yo. Mis padres dicen que estás fuera porque tienes una misión y que eres la persona más valiente en el mundo. Tus padres sí que son valientes. Ya, pero tú has vivido un montón de aventuras. Mis padres dicen que en una guerra luchaste sin armas para que hubiese paz. Y que atravesaste un desierto para llevar medicinas a unos niños. Bueno, digamos que yo tengo ayuda de un superhéroe que está ahí arriba. Pero ¿ves? Todos podemos ser héroes si aceptamos nuestra misión. Tú también. ¿Yo también? Sí, tú también. ¿Y puedo irme contigo? Conmigo. Yo también quiero vivir aventuras. Bueno, puedo hablarlo con tus padres, pero creo que la mayor aventura la tienes ahí, en la habitación de al lado. Esa aventura es muy pequeña. ¿Sabes? No hay tanta diferencia con lo que yo hago. Sí, ya. Aunque yo esté en un país lejano, lo que Dios me pide es que comparta mi vida con mis hermanos, como a ti. Al principio cuesta, es verdad. A los superhéroes también les pasa. Pero con el tiempo te das cuenta de que la misión en realidad es un regalo. Sí, pero lo que tú haces es mucho más importante. ¿Tú crees? ¿Sabes cuáles son los superhéroes que el mundo necesita? Son tus padres, que vuelven agotados del trabajo y te dedican todo su tiempo y su cariño porque eres el regalo más grande que Dios les ha hecho. O tus abuelos, que te adoran y que están deseando que vuelvas al pueblo para llevarte a ver las ovejas, para hacer pan juntos. No hay misión pequeña si el amor es grande. Y ahora te toca a ti. Te necesita, no sabes cuánto. Dios te ha regalado un hermano para que lo cuides como te han cuidado a ti. Y créeme, Dios no se equivoca. Elige muy bien a los hermanos mayores. Te lo digo por experiencia. Te vas a perder una aventura así. Son las 6:30 de la madrugada. Estamos en Redován, pueblo que ha adornado sus calles para acoger el encuentro de auroros de la Vega Baja. Por las calles de la localidad, los diferentes grupos, cada uno de una población distinta, van cantando La Despierta. Con estos cantos, convocan al rezo del Rosario de la Aurora.
Son alrededor de 20 los grupos que asisten al encuentro, algunos de más allá de los confines de la Vega Baja e incluso de la provincia de Murcia. En la despierta se cantan coplas que contienen características propias en cada pueblo, tanto en las letras como también en las músicas. Despierta, invitando a levantarse a este pueblo para el rezo del rosario. Vamos a comenzar con este rezo que nos llevará hasta la Plaza de la Paz, donde recibiremos al señor obispo, que en este domingo, día de la resurrección del Señor, nos presidirá la Eucaristía. Comenzamos con el rezo del Santo Rosario. Nos acompaña la imagen de la Virgen de Fátima al finalizar su centenario, donde ella misma se nos presentó como Virgen del Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo. Como hemos escuchado, el párroco de Redován, Eloy Martín, tras la despierta, invita a todos a participar en el rezo del Rosario. El día empieza a clarear. Los diferentes grupos, acompañados de sus estandartes, recorren las calles del pueblo rezando y cantando las Ave Marías del Rosario. La comitiva culmina con la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Tanto en este lugar, como también en Lourdes, la Virgen María invita a todos a rezar el rosario para pedir a Dios por la paz del mundo. El Parque de la Paz es el lugar escogido para celebrar la Eucaristía. A la llegada, se concluye el rezo del rosario con las letanías. Trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor. La misa es presidida por don Jesús, nuestro obispo. También aquí, los distintos cantos de la misa son interpretados por los grupos de auroros de los pueblos asistentes. En la homilía,
El obispo anima a todos a mantener los valores de esta tradición tan antigua. Vamos a pedirle a la Virgen del Rosario que interceda por todos los auroros de la Vega Baja y de todas las poblaciones que habéis venido. Yo creo que sois depositarios de un tesoro precioso. Sois un trocito precioso de la historia de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Vuestros cantos, vuestra música, vuestra forma concreta, a veces tan especial en cada pueblo, de rezar el Rosario de la Aurora, de compartir, invitar con vuestro canto a que los que os escuchan de buena mañana en nuestros pueblos, en estas mañanas maravillosas de octubre, seáis como los ángeles que invitan a recordar a Dios, a tener presente a Dios, cantándole, rezándole por nuestras plazas. En el momento de las ofrendas, junto con el pan y el vino de la Eucaristía, también se llevan al altar multitud de productos de cada uno de los pueblos que participan en este encuentro. Después, la misa prosigue con el acompañamiento musical de los auroros en los diferentes momentos de la misma. Con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Para finalizar, el obispo impone un corbatín, en recuerdo de este día, a cada uno de los estandartes. Y son, precisamente, los cantos del grupo de auroros de Redován los que concluyen esta celebración. Con esta fórmula, el Papa canonizó a 35 nuevos santos, entre ellos el español Faustino Míguez y los primeros mártires de las Américas, los tres niños indígenas Cristóbal, Antonio y Juan. También al grupo de mártires de Brasil encabezados por el jesuita André de Soberal.
Andream de Soberal. Durante la intensa ceremonia, el Papa alertó de uno de los males más peligrosos para la vida de fe, la rutina. Ecco il pericolo, una vita cristiana di routine, dove ci si accontenta della normalità, senza slancio, senza entusiasmo e con la memoria corta. El Papa explicó que la relación de un cristiano con Dios no se puede reducir a un cumplimiento formal de mandamientos. Tiene que ser una relación de amor, que como en todas las relaciones, corre el riesgo de apagarse no por maldad, sino por egoísmos. Ecco come si prendono le distanze dall'amore, non per cattiveria, ma perché si preferisce il proprio. Le sicurezze, la autoafirmación, la comodidad. Vamos concluyendo ya nuestro programa por hoy y lo hacemos como siempre con otras noticias de eventos diocesanos en formato breve. Muchas gracias a todos por seguirnos y ya sabéis que si Dios quiere volveremos dentro de una semana con un nuevo De Par en Par. Hasta entonces. Comencemos estas noticias breves con la coronación de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores de Alicante. El acto tuvo lugar el domingo 8 de octubre en la Basílica de Santa María. Tras la lectura del decreto de coronación por parte del párroco Manuel Martínez Mirabete, los padrinos portaron en sus manos la corona, que seguidamente nuestro obispo depositó sobre la cabeza de la imagen de la Virgen Dolorosa. Era el culmen de todo un año de actos e iniciativas en orden a este momento. Por la tarde tuvo lugar la procesión extraordinaria con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores ya coronada, haciendo parada en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, tales como el convento de las canónigas regulares lateranenses de San Agustín, la concatedral de San Nicolás o el ayuntamiento. La parroquia de Urchillo, dedicada a Nuestra Señora de Monserrate, celebra 100 años. Los sacerdotes, la alcaldesa pedánea, María de los Ángeles, la mujer de más edad, y también Carla, la más joven, los niños de la catequesis con globos, en fin, todo el pueblo esperaba al obispo para celebrar este evento. Y antes de la misa, la placa conmemorativa que nos recuerda que hace 100 años, en 1917, se erigía este templo como parroquia y que hoy se celebra con una solemne Eucaristía. El propio obispo, pues, preside la Santa Misa. Están presentes autoridades civiles y también muchos de los sacerdotes que han sido párrocos aquí. Ginés Ortiz es el párroco actual, que tiene unas palabras de bienvenida para el obispo y para todos al inicio de la celebración. Destacamos también la presencia, en el coro, de seminaristas, tradicionalmente vinculados a esta comunidad. Los 100 años de la parroquia nos invitan a seguir transmitiendo la fe a los que nos siguen, dice el obispo en la homilía. Que estamos obligados a hacer con los hijos y con los nietos lo que hicieron con nosotros nuestros padres y nuestros abuelos. Si ellos nos llevaron a Jesús, si ellos nos enseñaron a rezar, si ellos nos hicieron cristianos católicos, nosotros tenemos el deber de compartir el tesoro de la fe, de hacer partícipes a los que vienen detrás de nosotros de ese don que no es para guardarlo, sino para compartirlo. Tras la oración de los fieles, las ofrendas son expresión de los diferentes aspectos de la parroquia.
Hasta la más pequeña, Carla, entrega algo suyo. Y también María de los Ángeles, con sus 95 años cumplidos. Al final de la misa, la alcaldesa pedánea entrega un pequeño obsequio al obispo. La celebración concluye con el himno a la Virgen de Monserrate. El párroco de San Antón de Orihuela, un niño con un ramo de flores y autoridades civiles saludan al obispo. Y es que hoy también celebramos un aniversario, los 50 años de esta parroquia de San Antonio Abad en Orihuela. También aquí, el obispo preside la Santa Misa. Le acompañan en el altar varios sacerdotes relacionados con esta comunidad parroquial, entre ellos el actual párroco Vicente Martínez Agulló. Un coro rociero canta con su característica animación en esta Eucaristía. Tras las lecturas de la Palabra de Dios, en su homilía el obispo destaca el aspecto de acción de gracias en esta celebración. Una misa de 50 años es para dar gracias, para decir Señor, gracias por toda la gente que ha mantenido reluciente y viva la historia, la realidad de esta querida parroquia. También aquí, la presentación de las ofrendas viene a ser una expresión de los diferentes aspectos de la vida parroquial y de los objetivos de esta comunidad. Al final hay unas palabras de acción de gracias y un pequeño obsequio de recuerdo para el obispo, así como unas palabras del párroco. Después se descubre una placa conmemorativa para pasar seguidamente a celebrarlo de un modo más dulce. ¡Feliz aniversario a la parroquia de San Antón!